Central Kitchen fue capaz de responder al impacto del huracán John en los últimos días de esos 5 días intensos de lluvia. Empezamos a desplegar nuestros equipos locales, pues hemos trabajado en Acapulco hace un año atendiendo el huracán Otis, y eso nos permitió responder con la rapidez necesaria ante la magnitud de un huracán como estos y poder proveer un alivio inmediato a las personas afectadas. Esto lo hacemos nosotros a través de la distribución de sándwiches, de agua, identificando cuáles son las zonas de mayor impacto. Él sobrevuela y nosotros llegamos a encontrar las rutas y decimos, bueno, aquí está la zona cero. Aquí llegamos. Esta es la zona cero, este es el lugar más complicado. Un desastre de gran magnitud que se encuentra esparcido en la costa de Guerrero. Pues este desastre básicamente cubrió desde Punta Maldonado, casi con la frontera de Oaxaca, hasta el otro extremo en Costa Chica. Por eso estamos entregando comida a través de tierra, a través de barcos y lanchas, a través de caminos de tierra. Estamos cruzando ríos para entregar esa comida. Y realmente la filosofía y la forma de trabajar de World Central Kitchen es donde una comida sea necesaria y puede ser un impacto y una diferencia. Ahí vamos a estar nosotros. Estamos trabajando con restaurantes locales en aquellos rinconcitos de Guerrero donde podemos apoyar la economía local, podemos ayudar a que los mismos guerrerenses ayuden a los guerrerenses. Hacemos lo posible, es un reto. Estamos con comida caliente sirviendo para estas personas día a día. Nadie nos para, llegamos hasta a donde sea posible con tal de que las personas afectadas tengan comidas calientes. El alimento es una urgencia porque las personas tienen que comer. Después de un desastre, la luz se interrumpe, el flujo de agua se interrumpe, el acceso a los mercados se interrumpen, pero lo más importante para World Central Kitchen, lo que convierte que sea un alimento más nutritivo y con mayor impacto, es que es un alimento que llena el corazón.